Hoy en Hablamos de nos hemos venido hasta una de las mejores academias del mundo, Ekelite. Justo aquí entrenaba uno de los mejores jugadores del mundo. ¿Adivinan quién es? ¿Qué es lo que se hace aquí, Juan Carlos? Pues aquí, bueno, tenemos una academia de alta competición. Empezamos hace ya, la verdad es que muchos años, cuando yo apenas tenía 10 años, vine aquí para Villena. Todavía no existía lo que es la Academia Ekelite, pero bueno, a partir de los 15 nos movimos a lo que era una casa que no tenía pistas, que no tenía absolutamente nada, solo terreno alrededor, y poco a poco pues fuimos haciendo e invirtiendo una idea que salió sobre todo también de mi entrenador Antonio Martínez y que poco a poco fui, bueno, asimilando, porque bueno, aquí siempre estábamos de ruidos, haciendo pistas, entrenando. Vamos a poner a nuestros espectadores en contexto, es decir, esta academia ahora mismo es tuya, pero tú empezaste aquí entrenando a los 10 años. Sí, exactamente. Creemos que tener una academia a nivel mundial con un nombre importante para que los jugadores piensen que aquí hay un centro de alto rendimiento muy importante para poder ser uno de los mejores tenistas del mundo, pues bueno, para nosotros es importante. Y también, pues bueno, después del tenis también hay una vida y es algo que el tenis es mi vida, mi amor, mi deporte, con lo cual, pues bueno, siempre he querido estar relacionado con ello, con lo cual, pues también un poco la idea de tener una academia, pues fue un poco por ahí. ¿Y cómo es un día a día en una academia de ese tipo, una academia de alto rendimiento? Bueno, pues se prepara el día anterior lo que se va a hacer el día siguiente, reuniones con los entrenadores, las horas que van a entrenar los chavales, cuántos tenemos, hay varios turnos por la mañana y por la tarde, y bueno, también tienen colegio por la mañana, los chicos, y bueno, se tiene que organizar un poco el día a día dependiendo de los jugadores que tengamos, de los entrenadores que haya, porque hay unos que están viajando, otros que no, y bueno, eso es el día a día. Creo que además de tenis hay muchas más instalaciones. Sí, bueno, tenemos también pádel, tenemos una pista de voleibol, tenemos un campo de fútbol. Incluso un hotel. Sí, tenemos un hotel para la gente que viene de fuera, se puede instalar aquí. También vienen muchos adultos a entrenar y a pasar un par de fines de semana para ver las instalaciones y compartir un poco la experiencia de lo que es vivir dentro de una academia de alto rendimiento. Y sí, la verdad es que tenemos un poco de todo. Buenos días, Iñaki. Buenos días. ¿Qué tal? Muy bien. ¿Sí? ¿Qué día más bueno nos ha salido? Sí, eso es. Bueno, como os habrá comentado Juan Carlos, voy a enseñar la academia. ¿Vale? Estamos ahora mismo en el corazón de la misma, donde están la mayoría de las pistas y bueno, el centro de entrenamiento. Por ejemplo, aquí está la sala de entrenadores, ¿vale? Luego también tenemos la sala de fisio. El objetivo de tener una sala de fisio aquí es que los niños, bueno, al final estando desde los 8 años hasta los 18 incluso más, entrenando necesario más de 6 horas diarias, exacto, al final es bastante necesario el que tengan que bueno, ser tratados. Tenemos también el gimnasio, ¿vale? Realmente no es muy grande, pero porque normalmente con el buen tiempo que hace a diario no lo necesitan. Normalmente hacen el entrenamiento físico fuera y también es verdad que se adapta mucho a cada edad. Pues, por ejemplo, los más mayores sí que entrenarán más dentro por, tipo, por máquinas y demás de musculatura, por ejemplo, y los niños, en cambio, pues trabajarán más resistencia, coordinación y cosas así. Y bueno, aquí tenemos las pistas, ¿vale? Tenemos 20 pistas, 10 de tierra, 10 duras, una de ellas indoor, como podéis ver ahí al fondo, ¿vale? Realmente la indoor no se utiliza salvo en invierno, porque estamos abiertos claro, todo el año de cara a los jugadores, pero bueno, en verano sí que es verdad que tenemos la suerte de tener buen tiempo casi exacto, todo el año. Exacto, sí, sí. Entonces es muy fácil para nosotros el poder entrenar todo el año realmente, ni casi todo, y únicamente usar la indoor pues en días muy específicos, ¿vale? Y luego, si os fijáis, aquí en las pistas tenemos una máquina hablando que va señalando pues si la pones dentro, si la pones fuera. Ahora mismo, como no están fallando, pues no suena, pero realmente esto es Playset, ¿vale? Esto es un sistema de videoanálisis muy interesante que está en todas las pistas de entrenamiento de los Grand Slam. Ah, no, ¿vale? Tenía ni idea. ¿Lo habéis oído ahora? Sí, 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 es alucinante. Explícanoslo. Sí, sí.
Bueno, pues al final es realmente para entrenar por objetivos, pues te va cantando las que vas fuera, también puedes marcar... Hay una cámara. Solo, exacto, sí, hay cámaras cámara? En todas las pistas. Claro. Eso es. Veis que en la dura también lo tenemos, ¿vale? Y al final lo que hace es analizar todo tu juego. ¿Lo analiza la cámara o hay alguien detrás de...? No, no, la cámara. Es totalmente informático, te analiza incluso cosas que el ojo humano no puede ver, como puede ser el efecto que das a la bola, la altura con respecto a la red y demás. Entonces, esto es muy bueno para que los jugadores también se vean a ellos mismos, vean lo que hacen mal, lo que hacen bien, y también para motivarles, porque al final que te esté cantando cuando se va fuera o incluso tú puedes poner de meter 10 bolas dentro, en una zona específica, y él te va diciendo in, in, y tú lo cumples y te aplaude la máquina. O sea, es impresionante para ayudar a motivar. Y entonces todos los niños del States de verano, los que vienen en verano, pues tienen la posibilidad de usar esto y llevarse un pequeño informe hecho totalmente informático, de manera totalmente informática, para que sepan un poco pues qué tal les va la derecha, si les corre la bola, si tienen altura con la red demasiada, porque luego si le dan esto, efecto. Esto está grabado y estos vídeos ellos tienen una aplicación, exacto, ellos tienen una aplicación que te dice todos los datos de todo. Sí, sí, es muy interesante y ya te digo que lo tenemos en ambas pistas, pues sobre todo para los jugadores anuales que están todo el día ahí trabajando, pues puedan usarlo más a menudo. Bueno, Iñaki, ¿dónde estamos? Bueno, estamos en el stage. Esto es la zona campamental de los jugadores. Eso te iba a decir, porque me has estado comentando stage mucho tiempo, pero ¿qué es un stage? Sí, a ver, un stage realmente es como un campamento de verano, ¿vale? ¿Mm? Pero no lo llamamos así porque realmente esto es un poco más profesional, en el sentido de que los niños, por supuesto, vienen a pasárselo bien, vienen a hacer amigos de todo el mundo. Vienen también a jugar, pero también vienen a aprender, y vienen a aprender sobre todo tenis, ¿vale? Que pues exige un poco el tema de un entrenamiento profesional y lo que viene siendo un cierto esfuerzo y responsabilidad por su parte. ¿Y cuánto tiempo pueden estar aquí? Realmente desde una semana puedes venir el tiempo que quieras, ¿vale? Estamos todo el verano, desde principios de junio hasta finales de agosto. Y bueno, pueden venir aquí. Normalmente nosotros recomendamos al menos 2 semanas para que puedan hacer la mayoría de las actividades. Por ejemplo, el fin de semana, que suele ser ya más de descanso, más lúdico, pues suelen irse a un campus, a un parque acuático o se van. O sea, que también hay actividades. Exacto, sí, sí, por ejemplo. Durante el día es cierto que es bastante trabajo, aunque lógicamente se adapta. Pues, por ejemplo, los de 8 años no van a estar medio muertos ahí haciendo pesas, ¿vale? Hacen pues físico, hacen juegos, el tenis es más divertido, pero bueno, al final es un poco adaptado a cada edad y nivel, ¿vale? Y luego ya por las tardes pues sí que tienen actividades, incluso talleres, pues juegos de animación, cosas un poco más lúdicas para que ellos también desconecten y se lo pasen bien, que esto no es venir aquí a no disfrutar, vienen a disfrutar y también vienen por supuesto a mejorar su tenis. ¿Esta es una de las aulas? Sí, exacto. Bueno, realmente durante el campus de verano se convierte en oficina de entrenadores, ¿vale? Porque es una de las más amplias, pero realmente como todo el año tenemos a gente estudiando, no solo entrenando con nosotros, ¿vale? Pues ahora es un aula. Entonces, dependiendo de la asignatura que tienen, pues vienen a esta, van a otra. Como tenemos también sistema para angloparlantes y para hispanoparlantes, ¿verdad? ¿Vale? Y luego también, por supuesto, a nivel del campamento, se aprovechan estas aulas pues, para que puedan tener clases de inglés, clases de idiomas, como hemos comentado antes, y demás. ¿Vale? Entonces, bueno, al final, que los entrenadores estén aquí y también un poco más pendientes del campamento, de los niños que están aquí, que incluso algunos se alojan también con ellos en las cabañas. Y bueno, al final es un poco lo mismo que hacemos todo el año, el intentar dar un ambiente familiar, el que se sientan protegidos, cómodos y que se lo pasen bien a la vez que entrenan. Que aprendan y que entrenen. Hear the wind calling me to leave this place. Yet here we are standing round face to face. This burning sky witnessed the greatest of love. Now it waits patiently to draw from our blood. The time has come to show and prove for being one. With all you thought you knew, come.
¿Estamos en el hotel? Sí, exacto, el hotel rural de la academia, para padres también que puedan venir a alojarse aquí. Como tenemos niños desde 8 años, incluso a veces aceptamos que vengan a entrenar niños de 7 y tal, pues ofrecemos también la posibilidad de que los padres se alojen con nosotros. Porque además me has comentado que hay muchos chavales de fuera de España. Sí, exacto, tenemos niños de todas las edades, todos los sitios del mundo que se te puedan imaginar. O sea, tenemos africanos, estadounidenses, japoneses, chinos, indios, de todos lados. Sí, sí, la verdad, también españoles, por supuesto, pero al final la academia es muy internacional y de hecho normalmente el idioma que se habla en pista es el inglés. Más que el español. Sí. ¿Entramos a ver la habitación si quieres? Venga, muy bien. Vamos a verla. Una de las habitaciones. Sí, eso es. Esta es una de las pequeñas, ¿vale? Esta es una habitación doble, tenemos también triples, ¿vale? Pues incluso que te entran cuatro camas sin ningún problema, pues para que en vez de quedarse solo aquí los padres, pues por ejemplo, a veces los niños también quieren quedarse con los padres y demás. Entonces ofrecemos pues diversas opciones. Al final la academia es bastante flexible en ese sentido, en tanto en los programas, con el alojamiento que se quiere y todo. ¿Y cuántas habitaciones tenéis? Pues para de este tipo tenemos 12 habitaciones, ¿vale? Pero luego es verdad que tenemos también unas casas de alquiler, ¿vale? Que son bastante grandes, también para familias y tal. Realmente que esto es solo para adultos, o sea, pues adultos que vienen a entrenar al tenis, que pueden venir de cualquier parte del mundo a alojarse aquí y entrenar mientras están pues aquí cómodamente, haciendo turismo y demás. Y luego, bueno, aparte también de estas habitaciones, también es verdad que muchos trabajadores de la academia, también entrenadores, pues como lo hace Juan Carlos Ferrero, pues viven aquí en la academia, algunos con sus familias, como es el caso de Juan Carlos, alguna chica de recepción, viven aquí, pues al final para crear un ambiente familiar para todos los... Es una pequeña ciudad. Exacto, sí, sí, yo siempre lo digo, es como República Independiente de Kélite, sí, 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 totalmente. Y bueno, al final eso también da tranquilidad a los padres de que siempre van a tener a alguien a quien poder llamar, sea en verano, sea en invierno, pues si un niño está enfermo, pues claro, siempre va a haber un entrenador con ellos al cargo de guardia y además aparte pues de guardia de seguridad o lo que sea. Entonces al final es una forma también de garantizar que estén sanos, sí, están a salvo en familia, y se sienten, exacto, al final, que estén en familia. Es un poco la filosofía de la academia, un ambiente familiar donde puedan crecer no solo a nivel tenístico y escolar, sino también a nivel personal. Bueno, Iñaki, ¿dónde estamos? Bueno, en el restaurante de la academia. Bueno, en una parte de él. Porque claro, tenemos... porque hemos visto dos. Exacto, sí. El otro es el comedor de jugadores. Bueno, para que ellos puedan comer apartados, más tranquilos, coman, que después de una mañana dura y teniendo que entrar por la tarde pueden descansar. Y esto es ya de cara al público, para que venga quien sea. ¿Al público? O sea, ¿puede venir cualquiera? Sí, sí, o sea, por ejemplo, puedes venir aquí con tu familia y comer tranquilamente y bueno, como tienes unas vistas bastante maravillosas... Claro, y encima con la oportunidad de ver, pues quizá, a Juan Carlos Ferrero. Exacto, sí, sí, puedes venir aquí, puedes tomarte un café, puedes ver los entrenamientos, también tenemos muchos torneos que se pueden ver desde la web, entonces tú puedes venir, disfrutar un poco de un día pues tranquilo en un ambiente bastante deportivo y de lujo. Pues solo nos quedaría decir, Iñaki, cómo encontraros, dónde estamos. Claro, estamos en Villena, en la provincia de Alicante, y bueno, al final pues estamos bastante bien conectados con aeropuertos, muy importante sobre todo para gente de fuera, que como hemos dicho vienen de todas partes del mundo, Puerto de Alicante, Aeropuerto de Valencia, incluso en AVE realmente estamos a 2 horas de Madrid. Y bueno, lógicamente cualquiera que quiera informarse pues puede contactarnos, número de teléfono 965-340013 o al mail general de la academia, que es tenis@ekelite.com. Vale. Pues muchísimas gracias, Iñaki. Nada, a ti. Muchas gracias.